del Sol Sector 2. Acompáñenos hoy a recorrer el proyecto vial más importante del país. Hoy nuestro recorrido lo iniciamos en el municipio de Puerto Boyacá y viajamos hacia el norte por la Ruta del Sol Sector 2. Pasamos por Cimitarra, Sabana de Torres, Aguachica y terminamos en Pelaya Cesar, que tiene la ciénaga del Saaya, que comunica a los corregimientos de Costilla y San Bernardo. En este recorrido, la concesionaria Ruta del Sol le presta a los usuarios de la vía servicios gratuitos de grúa, carro taller o ambulancia, comunicándose a la línea nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. En las comunidades se tratan sobre todo dos públicos, uno que es la comunidad general, en donde nos acompañan madres cabezas de hogar, padres de familia, niños, presidentes de junta de acción comunal, entre otras personas. Se tienen que acostumbrar y adaptar además a esa clase de rutas que seguramente son muy importantes para toda la comunidad cimitarreña. Esta promoción es la promoción número 72 de acá de Santander, en el municipio de Cimitarra, en San Pedro de la Paz. Tenemos 14 personas. Pues nunca pensé que llegaría a esta, pero yo sé que así como yo he salido adelante y estoy aquí, y me han dado esa oportunidad, yo sé que muchas mujeres de las que hacemos parte de Consol podemos lograr eso. Hoy este recorrido inicia en Puerto Boyacá, Boyacá. Este municipio es uno de los principales puertos de la región del Magdalena Medio y cuenta con una población cercana a los 50.000 habitantes. En el año 2015, el programa Consol con tu familia contó con la asistencia de 180 niños que llevaron a sus padres un mensaje de seguridad en el trabajo. El programa Consol con tu familia brinda un escenario perfecto para que las familias de los integrantes de la empresa se unan alrededor de un mensaje de seguridad en el trabajo. 11 jornadas se llevaron a cabo durante el 2015. Pues es una parte también de apoyo a todo el trabajo que hacen nuestros integrantes, porque la satisfacción tan grande de verlos cuando llegamos a un frente de trabajo y ellos pueden tomarse una foto con su hijo, eso es una alegría muy grande. Niños entre 6 y 12 años fueron los beneficiados con el programa en 2015. También de las zonas donde trabajamos, hicimos acá en Puerto Boyacá, hicimos dos grupos en la parte de Cimitarra y pues fue algo maravilloso porque es un día de risas, de juegos. Consol con tu familia tiene en cuenta el aspecto familiar al interior de la organización. Por esa razón los integrantes y sus hijos reciben este programa con mucha alegría. Una felicidad muy grande porque ellos nunca habían venido a un campo así y pues me siento feliz de tenerlos aquí hoy. Hoy en las actividades vimos montañas, vacas, caballos, hicimos muchas cosas. Especialmente acá tengo un diploma, me lo dieron por dibujar y por pintar bien. Para el 2016 se ampliaron las edades de los niños participantes, de 5 hasta los 14 años. Los talleres ambientales que realiza Consol ayudan a fortalecer la cultura en este tema, a los vecinos de la vía y a las personas que ayudan a construir la doble calzada. Mm.
Los talleres ambientales que realiza Consol en el tramo sur son una herramienta pedagógica que motiva a grandes y chicos a cuidar, preservar y respetar el entorno en el que vivimos. En las comunidades se tratan sobre todo dos públicos, uno que es la comunidad general, en donde nos acompañan madres cabezas de hogar, padres de familia, niños, presidentes de junta de acción comunal, entre otras personas. La comunidad y los integrantes reciben capacitación en diferentes temas. Uno es el de protección de fuentes hídricas, el otro es el de protección de fauna y flora, manejo de residuos sólidos y arqueología preventiva. Ya para el caso de los trabajadores y que se hacen pues en las inducciones, en las reinducciones y en los frentes de obra día a día, se trabajan temas como pues protección de fuentes hídricas, manejo de fauna y flora, protección de plantas epífitas, arqueología preventiva también y diferentes manejos que se dan en el área ambiental. Estos talleres tuvieron grandes avances en el año 2015. Durante el 2015 realizamos 17 jornadas de capacitación ambiental. Abarcamos 4 municipios: Puerto Boyacá, Cimitarra, Barranca Bermeja y Sabana de Torres. Estos talleres ambientales se llevan a cabo tanto con estudiantes de centros educativos del área de influencia como con población en general, madres comunitarias y personas interesadas en general en el tema ambiental. En el presente año ya se iniciaron labores con estos talleres. Ya realizamos unos con la Comunidad de la Fortuna y con el Centro Educativo de La Moneda en Sabana de Torres. Y la idea es seguir, pues hacer alrededor de 12 talleres ambientales para también con centros educativos y comunidad en general. Generar una cultura de respeto por el medio ambiente es el objetivo principal de los talleres ambientales que realiza Consol en el tramo sur. Los motocrossistas de Puerto Boyacá y la región ahora tienen una pista para practicar su deporte favorito. Ellos también le hacen una invitación especial a los turistas de la Ruta del Sol Sector 2 a que conozcan este espacio. Por iniciativa de los propios deportistas, la pista de motocrossismo, ubicada en la vereda kilómetro 1 y medio de Puerto Boyacá, es una realidad. Sin haber nada de diseño ni nada, armaron unos morros a pala, a esfuerzo propio de ellos, y después entramos, y ahí fue donde entramos a ayudarles y logramos con algunas máquinas hacer el trazado. Con mucho esfuerzo, han logrado organizar eventos nacionales con la participación de deportistas destacados. Cabe nombrar que existe un club de muchachos que han tratado de sostenerse en ahí, como el Club Motorbiker de Puerto Boyacá. Se han tratado de sostener en su disciplina, unos practicando motovelocidad en arena, otros viniendo a motocross y en diferentes actividades del motociclismo. La pista se ha convertido en un espacio que reúne a hombres, mujeres y niños que tienen una sola pasión, el motocrossismo. Inicialmente, pues, mi esposo también compite, entonces venía a verlo y, pues, me gusta también, entonces, por eso decidí comenzar a montar. Y es un deporte también bueno para uno, pues, buscar algo que hacer o no quedarse, pues, en la casa sin hacer nada. Me gusta por uno puede liberar la adrenalina, puede ir rápido y puede compartir con los amigos en una carrera, en cualquier competencia. Bueno, el motocross para mí es un deporte, es como un estilo de vida más bien, un estilo de vida. Yo lo practico por hobby, en ocasiones he ido a correr, pero en realidad lo practico es por hobby. Estos deportistas esperan que en el futuro cercano puedan mejorar las condiciones técnicas de la pista y organizar más campeonatos regionales y nacionales que les permita seguir alimentando la pasión que tienen por las motocicletas. Hacemos nuestra primera pausa institucional, pero al regreso esperen. Consol socializó con la vereda San Juan de la carretera de Cimitarra el inicio de obras del Hito 16 y 14 personas de San Pedro de la Paz cursaron el programa Creer Colombia Odebrecht. Ya regresamos.
Dejamos el municipio de Puerto Boyacá y viajamos hacia el norte por la Ruta del Sol Sector 2 hasta llegar a Cimitarra, Santander, municipio que ofrece variedad gastronómica y que se destaca por producir las mejores carnes de la región. La Ruta del Sol Sector 2 se construye de cara a la comunidad. Por eso Consol realiza socializaciones con los vecinos de la vía para contarles todo acerca de la construcción del proyecto vial. La construcción de la Ruta del Sol Sector 2 beneficia a los usuarios de la vía y tiene en cuenta las comunidades de la zona de influencia, figuras públicas, líderes y la comunidad de la vereda San Juan de la carretera de Cimitarra, Santander, asistieron a una de estas reuniones y conocieron sobre los alcances de la obra. Con esta clase de socializaciones se les explica cuál es el alcance del proyecto para que ellos no tengan ese problema. Se tienen que acostumbrar y adaptar además a esa clase de rutas que seguramente son muy importantes para toda la comunidad cimitarrera. Durante la reunión se aclararon aspectos técnicos del proyecto. El fin de la socialización, como su nombre lo dice, es informar a la comunidad aledaña al proyecto exclusivamente o particularmente de lo que refiere al hito 16, de los diseños, todo lo relacionado con el plan de manejo ambiental en sus aspectos biótico, abiótico y socioeconómico. A los asistentes también se les dieron a conocer los beneficios de los programas del Plan Social Básico. Cerca de 60 personas hicieron presencia en la actividad. Entonces tenemos el plan Comunicar, todo lo relacionado con información, el programa Rehabitar, el programa Iniciativas, que responde a ciertos cambios que se van a dar en las comunidades y la manera en que se manejan esos cambios que se dan con las comunidades. Los asistentes manifestaron la importancia de la obra para la región. El factor más importante es que nos va a permitir a nosotros una movilidad más viable, va a traerle un impacto social a la comunidad y a la región y al país enorme, donde nos vamos a ver beneficiados en muchos aspectos, ya sea en movilidad, como ya te estaba diciendo, pero lo más importante es que la juventud y los niños que están creciendo van a crecer con una autopista mucho mejor para garantizar un mejor bienestar dentro de nuestra comunidad. De la mano con la comunidad, avanza la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2, que ya tiene en operación cerca de 160 kilómetros de doble calzada. 14 personas de San Pedro de la Paz en Cimitarra, Santander, hacen parte de la promoción número 72 del programa Creer Colombia Odebrecht en el tramo sur. Las personas que viven en la zona de influencia del proyecto vial se capacitan a través del programa Creer Colombia Odebrecht. Gina Millán es aspirante al cargo de auxiliar de tráfico y por eso cursó el módulo básico que se llevó a cabo en el corregimiento de San Pedro de la Paz. Ya aprendí en este curso muchas cosas referente a la seguridad, enfermedades que no conocía, protección en cuanto al área de trabajo. No he trabajado pues en la empresa, pero es algo que le enriquece mucho pues a uno como trabajador. Este módulo se desarrolla durante 4 días y enseña a los aprendices temas de seguridad en el trabajo, salud y medio ambiente. Esta promoción es la promoción número 72 de acá de Santander, en el municipio de Cimitarra, en San Pedro de la Paz. Tenemos 14 personas, entre las cuales tenemos 13 hombres y una mujer. Los estudiantes resaltan los beneficios de realizar este proceso. Consol, pues Ruta del Sol, es una de las empresas que promueve y las personas que tienen capacidades las va ascendiendo. Porque vamos a aprender algo más, ya tenemos una certificación por parte del SENA para que nos sirva para la hoja de vida. Consol ha realizado convenios con el SENA de Puerto Boyacá y La Dorada Caldas, con el fin de trabajar de la mano en temas de certificación y contratación de mano de obra local. Consol tenemos un convenio con el SENA y se obtienen 2 certificados. El certificado que nosotros les damos acá en Consol, ya al finalizar el curso, y obtienen un certificado por el SENA. Y ese certificado sí les sirve a ellos para su hoja de vida a nivel nacional. Ya son 72 promociones que se capacitan en el departamento de Santander. Esta vez, el curso contó con la asistencia de 14 personas.
Hacemos una nueva pausa institucional, pero al regreso esperen. Rocío Bossi es una capataz de Consol que desde hace 4 años ayuda a construir la doble calzada y la Ruta del Sol Sector 2 se construye con responsabilidad ambiental. Ya regresamos. Dejamos el tramo sur de la Ruta del Sol Sector 2 y continuamos viajando hacia el norte. Pasamos por Sabana de Torres, San Alberto en el Cesar y llegamos al municipio de Agua Chica. El Cerro de la Cruz, la Parroquia de San Roque y el Centro Cultural Eladio Vargas son algunos de sus atractivos turísticos. Las mujeres también ayudan a construir la Ruta del Sol Sector 2. Rocío Bossi es una capataz de Consol que hace 5 años trabaja en la organización. Esta es su historia. Rocío Bossio es una capataz de Consol que vive en Agua Chica y es madre cabeza de familia. Antes de ingresar a la organización solo se dedicaba a los oficios de su hogar, pero el 17 de septiembre del año 2011 empezó como auxiliar de tráfico. Su historia en Consol se resume a varios ascensos que ha tenido desde hace más de 4 años. Ingresé como auxiliar de tráfico, demoré 11 meses como auxiliar, de ahí pasé a ser albañil. Luego de 8 meses ascendí a ser oficial, más o menos el 20 de marzo del 2014. Fui realizando mi trabajo como oficial. El reto más grande de Rocío es liderar en su cargo un grupo de hombres que siempre está atento a sus recomendaciones. Al ver uno ascendido a otro cargo, pues ya son metas diferentes las que uno tiene que tener. Responsabilidad más profunda y tener que estar liderando un grupo de personal. Usted sabe que eso no es fácil, es bastante difícil. Para eso hay que tener el carisma y saber mandar a las personas a las cuales uno tiene a cargo. Los líderes y liderados de Rocío destacan que ella es una mujer que puede asumir cargos que anteriormente solo podían ser desempeñados por hombres. Es una persona muy seria, pero muy cercana. Entonces es fácil tratar con ella, se hace querer, se hace coger aprecio y responde al momento de entregarle responsabilidades. Rocío, pues ella se ha destacado y ha escalonado mucho aquí en la empresa porque se ha portado bien y ha sido inteligente para los trabajos, ha sabido sobrellevar todo lo que significa la responsabilidad. ¿Sí? Además de crecer laboralmente, Rocío nunca se imaginó que con este trabajo también podía darle un cambio a su calidad de vida y a la de sus hijos. Mis hijos, que se sienten tan orgullosos del trabajo que yo tengo y de yo poderle brindar a ellos una mejor calidad de vida y que gracias a Consol he crecido en mi familia, en mi hogar. Ella está muy agradecida por la oportunidad de trabajar, aprender y crecer. Pues nunca pensé que llegaría a esta, pero yo sé que así como yo he salido adelante y estoy aquí y me han dado esa oportunidad, yo sé que muchas mujeres de las que hacemos parte de Consol podemos lograr eso. Como Rocío Bossio, son muchas las mujeres que laboran en Consol y que ayudan a construir la Ruta del Sol Sector 2. La Ruta del Sol Sector 2 se construye con responsabilidad ambiental. Por eso se toman medidas de prevención y mitigación antes y durante la construcción del corredor vial. En una obra tan importante como la construcción de la Ruta del Sol Sector 2, el tema ambiental es fundamental y se desarrolla teniendo en cuenta las leyes nacionales que rigen la materia. El primer paso son los estudios y los planes de manejo que acompañan la expedición de las licencias ambientales. Un proyecto de esta magnitud genera esos impactos, se requiere hacer un plan de manejo que se llama, digamos, desde el punto de vista técnico, para evaluar y generar mecanismos
para minimizar esos impactos. Los impactos o se previenen, o se mitigan, o se compensan. En la etapa de construcción se tienen en cuenta aspectos como el manejo de ríos y quebradas. Al finalizar las obras, garantizamos la limpieza y recuperación total del área intervenida y hacemos una actividad que es el enriquecimiento de las rondas hídricas con la siembra de árboles aguas arriba y aguas abajo de esa área que nosotros intervenimos. El reciclaje en los frentes de obra y en las dependencias administrativas es otra actividad que ayuda a preservar el medio ambiente. Actualmente estamos entregando los residuos reciclables como el cartón, como el plástico a la Fundación Respuesta, que es una fundación en Puerto Boyacá. El aire, la fauna, la flora y los recursos hídricos se monitorean periódicamente para evitar su afectación. Cuando revegetalizamos nuevamente las quebradas, estamos dándole, mejorándole el ecosistema. Cuando vamos a compensar esa vegetación, vamos a generarle corredores a esos animales también que habían perdido. En los sitios donde cruzan, nosotros les hacemos sistemas para que ellos pasen, ¿sí? Que son los pasos de fauna. Al finalizar la obra, se reforestan las canteras y se realizan otras actividades de responsabilidad ambiental. ¿Cómo compensamos? Eso está establecido ya y hacemos acuerdos con las corporaciones y con la autoridad ambiental, en este caso la ALA, y se llegan a acuerdos para determinar si vamos a compensar con 3, 4 o 5 árboles de los que nosotros talamos. Prevención, mitigación, compensaciones y responsabilidad ambiental son aspectos que se tienen en cuenta en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Si desea conocer más información acerca del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2, contáctenos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @CRutadelSol, en Flickr, concesionaria Ruta del Sol, ingrese a nuestra página web www.rutadelsol.com.co o descargue nuestra aplicación móvil disponible para iOS, Android o Windows Mobile. Soy Lizeth Báez y los espero en nuestra próxima emisión del magazine Ruta del Sol Sector 2. Para seguir conociendo más de los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y las historias que se tejen a lo largo de los 610 kilómetros de oportunidades. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.